Buenas noches, amigos y amigas del Sim Racing, amigos y amigas del Gran Turismo. Miércoles noche, noche de carreras, AutoGP T9, temporada 9, carrera 4. Nos esperan 40 minutos de carrera con el Honda NSX de grupo 3 en un circuito que todavía no puedo decir y que no saben los pilotos. Muy buenas noches a mi hermanito Ganan ahí en el chat apoyando desde el... entra, apoya y se va. Luego hace ver como que se queda todo el tiempo, pone un comentario al principio, pone un comentario al final y ya ha cumplido. ¿Qué le vamos a hacer? Lorena no, Lorena es fiel, está ahí, es fiel, me debe un par de cachopos y básicamente hasta que no me los haga no le dejo que se vaya. Bueno, pues esta noche tendremos carrera interesante, como todas las del campeonato. El coche, la verdad, es que es muy rápido, pero hay que llevarlo muy fino. Si sufre mucho de los desgastes, sobre todo de la parte trasera, es muy importante saber equilibrar bien el coche y saber frenarlo adecuadamente para no desgastar, porque va a notar mucho los desgastes y se va mucho de atrás. Pero con los pilotos estamos en pista, vamos a ver un espectáculo como todas las semanas que hay AutoGP. Ganan ya se había ido, pues claro que te has ido. ¿Te crees? No te tengo calado. En fin. Comienzan a entrar los pilotos. 15 pilotos tenemos convocados hoy. Hay reservas por si alguno no puede venir. De hecho, hay un par que han notificado que no podían venir y están los reservas avisados. Vamos a saludar a los que no he podido. A Maverick, a Guti y a Tou. Josema, el competidor 70 que dice hoy gano, viene embalado porque ganó la semana pasada. Pues puede ganar Josema, pero puede ganar cualquiera de los otros 14. Es lo bueno que tienen estas carreras, que los pilotos tienen un nivelazo que cualquiera puede ganar. Ganan, me puedes poner en silencio si quieres, pero tengo que decirte que he hecho un vídeo, está en el canal por ahí, un vídeo de la retransmisión que hicimos tú y yo el otro día, donde queda claro que te gané de paliza, que te gané de paliza. Nuestra batalla de troleos la gané de paliza. 7 minutitos, un vídeo corto, un vídeo corto. Pero. Y se ven todos los goles que me clavaste por la escuadra, no me he dejado ni uno. Pero tendrás que reconocerme que la que te hice al final, esa vale, no diré el número para no ponerte de mala leche, pero esa vale. Ahí tenemos al gran, como dice Monomarca GT, Roberto Velocidad. A ver si hoy tienen la suerte de salir. Los dioses y los astros del Gran Turismo se alinean para que Rob pueda salir de una puñetera vez, con perdón de la expresión. Ganan, hermanito, me puedes silenciar en el YouTube, pero me tienes en tu cabeza metido, ahí con la que te di el otro día por la escuadra. De esa no te libras, ¿eh? De esa no te libras. Vale, 21 a 10, en 5 minutos comenzamos quali, hasta y 20 tienen tiempo de entrar los pilotos. Y todavía falta gente aquí. Mira, aquí entra el gran Javi, compañero de MBG2, otro con posibilidades de ganar, como todos. Y no lo digo por quedar bien, ¿eh? No lo digo por quedar bien, es así. Si echamos la revancha, Javi, igual me empatas. Y yo con la victoria del otro día ya me quedo satisfecho, ¿eh? Sí, hombre, claro que echamos la revancha. Vete buscando palabras que empiecen por hiper. Siete pilotos de momento, nos faltan ocho. Mitad de parrilla puntual, mitad de parrilla haciéndose de rogar, no pasa nada, hay tiempo todavía. Ahí tenemos al gran Adrián, que está yendo de menos a más en el campeonato.
Le saludamos, le recordamos el coche, que ya lo saben por el Telegram, pero por si acaso hay algún despistado. Honda NSX, grupo 3. Ahí está el gran Fustiño. Con el que también coincidí hace un par de semanas en una carrera de Project One versus Virtual Racing Girona y pues tengo que decir que a Fustiño lo recuerdo y le saqué 22, 23 segundos él a mí. Sí, así son las cosas. Este es el nivel. El gran Didi llegará hoy con gasolina. Buena pregunta esa. Poco a poco van llegando todos. En 3 minutos sabremos el circuito. No es muy difícil de averiguar el circuito. A poco que uno piense. A poco que uno piense la situación en la que estamos. Se sabe. Se puede deducir el circuito en el que corremos esta noche. Tenemos allá los pilotos calentando con N100 en Brands Hatch corto, sabiendo el coche pero desconociendo el circuito, no pudiendo entrenar, son las normas de Vitros, de sobras conocidas. Pues a 2 minutos de que empiece Quali, faltan unos cuantos aquí, ¿eh? Ahí este acaba de entrar un piloto. NWS Antoine. ¿Quién será este chaval? Dejarme que le pregunte a Vitro si está apuntado, porque no me suena. Bueno, me dice Vitros que sí que está apuntado. Debe ser una inscripción de última hora o algo. Porque no. Veremos a ver qué tal se le da a conducir a este chico. Una incógnita total. Cuando aún faltan 4 pilotos y en 1 minuto empezamos. Vamos a pasar, hay algún piloto que tiene problemas para encontrar la sala, vamos a hacerle una fotito al ID. Por si no la encuentra, que pueda entrar por el ID. Ahí está. Les he pasado la foto y se sale reflejado mi careto en la tele, madre mía. Por cierto, que nunca lo digo, un poco de autobombo, retransmite la carrera un servidor de Boer 23. Bueno, de Boer 23 es como me dicen en el Sim Racing. Mis amigos me dicen Carlos, mis amigas me dicen Contigo no bicho y mi familia me dice deja ya la puta maquinita. Bueno, ¿cuántos en sala, Guti, para evitar problemas? 11. Raro es que no lo haya preguntado. Raro es que no lo haya preguntado, iba a decir Rob, pero Rob ha salido, porque no debe verlos. Entra Longphone. Vale, Longphone y goma quemada, y está out. En cuanto entre goma quemada, que era el que no podía ver la sala. Cambio los ajustes y empezamos los 15 minutos de quali.
Ahí está Slow y me parece que ahora ya solo nos va a faltar. Faltan dos. Uno es Rob y el otro es Goma Quemada. Esperamos a Goma Quemada y si no, hay 18, empezamos. Vale, ahora sí que están todos ya. Les anuncio que pongo los ajustes y comenzamos. Vamos a poner primero el coche. La categoría para que puedan agarrar el coche. Grupo 3. Y en cuanto agarren el coche, lanzamos la quali. Algunos cogen coche. Bueno, van cogiéndolo poco a poco. Ahí están. Venga, que llevamos 3 minutos de retraso por mi culpa, que tenía que haber cambiado la categoría un poco antes. A ver si tenemos suerte, pueden salir todos. No tenemos problemas con Rob. No tenemos problemas con nadie. Hoy es el día de Rob. Me da a mí que hoy es el día de Rob. Vamos a poner el coche, el circuito, perdón, y los desgastes. Vale, pues ¿dónde vamos a correr hoy? Pues lógicamente, desgaste de los neumáticos por 10, desgaste de combustible por 6. Y listo, empezamos quali. Pues lógicamente, como no se puede salir de casa, pues en el circuito de casa. Circuito de Barcelona-Cataluña. Circuito clásico, Fórmula 1. Grupo 3. Lo tiene todo esta carrera. Ya empezamos con el baile y ahora ya veremos si cuando abandone Rob. Josema dice que va a correr con el diseño de su antiguo equipo. Bueno, no pasa nada. Están todos y si saliera Rob. Hay todavía enganchados. Vamos a cambiar ahora el circuito. Qué rabia dan estas cosas, ¿eh? Qué rabia dan estas cosas. Cambiar la hora del circuito no es buena idea cuando las cosas van medianamente bien. Cuando hay un desastre mayúsculo como el de ahora, pues no queda otro remedio. Pues vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Pueden salir los pilotos. Saludamos a Vitro, saludamos a Juan Rojo. Buenas noches a todos. A ver si ahora puede salir alguno, por lo menos.
Bueno, algunos van saliendo, parece que van saliendo todos, ahí estamos, vamos a ver si el dron puede salir. Vale, pues ahora sí que estamos ya en quali, 25 segundos de la misma y empieza la emoción. Brum, brum, que decide salir en primero, no esperarse, tomar contacto con el coche con el circuito antes de arriesgarse a salir con rebufos. Ahí vemos un grupito de pilotos que han dicho: yo salgo antes de que se me ponga a bailar el coche en boxes. Nos faltan dos pilotos, uno es Slow, que está entrando, y nos falta otro, que no me da la cabeza para ver quién es, pero viendo los que han abandonado, bueno, tendrá tiempo de entrar. De hecho, el que falta, un segundito que le informo por el Telegram. Buenas, Omega. Antoine no puede entrar. Ha entrado antes. He pasado el ID por el Telegram. Pero había entrado él antes, incluso. A ver si entrara. Cuando llevamos ya un par de... Pero ahora no le deja. Que pruebe poniendo el ID. Están todos los demás en pista, solo falta él. Si me decís el error, o bien tú, Omega, o bien él por el Telegram, igual puedo averiguar algo, pero... Los demás están en sala. De hecho están todos en pista. Su primera vuelta lanzada, marcando tiempos ya, para marcar tiempo ya de clasificación. Vemos a Didi penalizado. Esa penalización será por salir ya con menos gasolina de la cuenta. Ahorra gasolina antes de empezar. Y ahí tenemos a Brum Brum a punto de pasar, de ser el primero que pase por meta y marcar el primer tiempo de referencia en esta quali. Ahí lo tenemos en la última curva, en cara a la recta de meta, y nos va a marcar nada más y nada menos que 1:47.776. Adrián, que se queda muy cerca de él. Fustiño apenas a 5... ¡Buah! Tiempazo también de Tou, tiempazo de Javi. La que se nos viene esta noche. La que se nos viene esta noche. Slow parece que tiene problemas. Rob está en pista. Sabemos que Slow y Rob son los que vienen teniendo problemas la mayor parte de los días. ¿Qué le estará pasando a Antoine? Ahí va goma quemada, que se marca un fuera pista. No se pierde mucho tiempo ahí, ni siquiera le ha penalizado. ¿Veis lo que os decía del coche? ¿Cómo se va de atrás? Fijaros en el coche de goma quemada. Es muy importante procurar no derrapar. Se ha ido a boxes ahí antes de recibir el impacto del piloto que venía detrás. Es muy importante no derrapar porque el coche sufre mucho, nota mucho los desgastes. Ahí está Antoine, que tendrá 10 minutos de quali. Yo creo que le sobra.
Vale, pues ha funcionado, Omega, el reinicio ha funcionado, bien, bien. Decía que es muy importante no derrapar porque el coche nota mucho los desgastes enseguida, se va de atrás de por sí, con los desgastes pasa a ser incontrolable. Con lo que es muy importante conseguir que el coche no derrape. Con cosas de conducción, con aspectos de conducción y también con aspectos mecánicos. El que sepa gestionar bien las opciones de mecánica que nos ofrece el Gran Turismo con el setup cerrado y consiga poner bien el coche a punto para que no le vaya de atrás, tiene mucho ganado. No lo sientas, compañero, y dale gas, Antoine. Vale, circuito clásico ya, el circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como el circuito de Montmeló, porque es como se llamó en origen, porque está situado en la localidad de Montmeló, en la provincia de Barcelona, pero se comete una injusticia aquí, porque sí es cierto que está en Montmeló, pero el sector 3 está en el término de Granollers. Sector 1 y sector 2 en Montmeló, sector 3 en Granollers. Y nadie le llama circuito de Granollers. En fin. Circuito clásico que ha visto carreras míticas de Fórmula 1, de MotoGP, de todas las disciplinas. En Fórmula 1 ha visto cómo ganaban pilotos de la talla de Nigel Mansell, de Alain Prost, de Michael Schumacher, Fernando Alonso, Hamilton. En MotoGP ha visto victorias de Doohan, de Crivillé, de un italiano por ahí que lleva el número 46 que ha ganado alguna vez también. En fin. Incluso, fijaros lo que os digo, el circuito me ha visto correr a mí. Y no es broma, con un monoplaza además, un Ferrari de Fórmula 3, capadísimo, claro. Estas exhibiciones, esto que puedes pagar no es barato precisamente, pero pagas una pasta y te dejan dar un par de vueltas en la versión corta del circuito. No te dejan a tu aire, te ponen un coche delante que te limita y no le puedes adelantar, pero aún así, pasar la curva de la caja, pasar la recta de meta, gas a fondo, 250 o por ahí saludando, pues merece la pena. Se pasa en 2 segundos, te llevas una foto y un vídeo, pero se te queda en la cabeza para toda la vida. Sí, Vitros. Lo de los colores lo ajusté el otro día en las opciones de Gran Turismo. En fin. Cosas que pasan. Suficiente hay con que no me mee encima. Prefiero verlo así. Nadie le quita la pole a Brum Brum. Fijaros ya como en la vuelta 5... Va a ser muy importante, iba a decir que os fijarais en los desgastes, va a ser muy importante los desgastes de las ruedas traseras. El que consiga igualar esos desgastes entre las ruedas delanteras y las traseras, tiene mucho ganado porque el coche es muy traicionero con las ruedas de atrás gastadas, te puede dar un latigazo de atrás en cualquier momento. Y a tomar por saco la carrera, ¿eh? Vemos que están los siete primeros. Se me ha descuajaringado esto. Vemos bastantes diferencias, ¿eh? Parece ser que hay pilotos que se hacen más al coche o que lo conocen más que otros. La verdad es que si no lo conoces, más vale no ponerte nervioso, darte cuenta de dónde falla, apañar lo que se puede apañar. Y la carrera puede ser otra cosa porque podemos ver muchos errores. Vemos a Rope que entra a box. Vemos a Antoine que en su primera vuelta ha hecho 48-3. Slow no ha podido marcar tiempo. Guti tampoco. Pero todavía les quedan 5 minutos para poder hacerlo. Y vemos a los 7 primeros en poco más de un segundo.
A ver, ¿será hoy el día de Maverick? Podría ser perfectamente el día de Maverick. Podría ser perfectamente también el día de Tou, que Tou ya tuvo una carrera muy buena el otro día. Muy buena la cuarta plaza de Javi. Podría ser el día de Javi también perfectamente. Saludamos también a Enano, que viene a, como no, a darle ánimos a Didi. Saludamos también al Paquete Pardo, al Esjetero, buenas noches. Que ya está llorando, a llorar a la llorería. A llorar a la llorería. Vale, 4 minutitos nos quedan para acabar esta quali. Brum Brum que se va a boxes, Fustiño que está a poco más de una décima de él, Adrián está a 4 y algo, buenísimo el tiempo de Javi. Slow que está en pista, con los problemas que ha tenido de conexión, están todos en pista. De hecho todos han marcado tiempo, menos Slow, le queda tiempo para marcar su vuelta. Tres minutos y cuarto para empezar. Les quedan para dar según donde estén 2 vueltas. Javi entra en box a cambiar neumáticos y aprovechar la gasolina que haya quemado para intentar mejorar su plaza. Ha bajado ahora de la sexta a la quinta. Se le ha colado ahí Tou, que se ha puesto segundo. Tempazo de Tou. Y se le ha colado también Didi. Ojo a Tou, que se ha quedado a nada de Burn, pero a nada. Hombre, si está de Lily Power. Buenas noches, Lily. Mira a ver si te suena el coche y me cuentas a ver qué tal. Dos minutos y medio. La vuelta en la que están y otra más, como mucho para la mayoría. Bueno. Lili, el que está en cabina soy yo, ¿eh? No sé, me parece que... Te has equivocado de canal, yo creo, ¿eh? Te has equivocado de canal. Te has equivocado de canal porque el que retransmite soy yo, Lili. Me daba miedo que entrara Lili y me troleara. Y me trolea por las buenas, si es que... En fin. Didi que le ha quitado la plaza a Tou, pero no a Burn. Eso es que Burn. ¡Buah! Fijaros, los tres primeros en 76 centésimas de segundo. Pero y en 129 décimas los cuatro primeros. ¡Buah! ¡Qué espectáculo nos espera hoy! Fijaros. El quinto a dos décimas. A 4 décimas el sexto. Madre mía. No voy a leer la parrilla porque ya lo veis. Tengo esa manía de leer las cosas que ya estáis viendo. Y hoy no lo voy a hacer. Si es que puedo evitarlo, sin mearme encima, cosa complicada. Vitro, si no ponen gasolina, pues lo demás ya, en fin, tampoco aquí que cada uno. ...45 segundos para acabar la quali. Esperemos tener hoy una salida limpia, que salgan todos a la primera, rompa quinto. Última oportunidad para los que tengan tiempo. 30 segundos paso por meta. Le va a dar tiempo por lo menos a 7 pilotos a pasar por meta y marcar tiempo nuevo. Muy buena, Skippy 94. Que busca equipo de Sim Racing. Bueno, pues. Hay equipos para todos y aquí le vamos a dar ya a iniciar la carrera. Inicio de carrera y vamos a ver. Espero que en los 3 segundos que se me han pasado no se me cuele nadie. A todo uno le va a dar tiempo a llegar. Vamos a ver cómo empieza esto.
Recordar que si parpadeas, pues no se te van a resecar los ojos. Venga, por favor, Jesucito de mi vida, dame una salida limpia. Yamauchi de mi vida, dame una salida limpia. Antoine, Burr, Didi, Tou, Fustiño, Rob, José, Madrián, Javi, out. Y ya me perdí. Nos colocamos en el que más peligro, no, que más miedo nos da, que Rob. ¿Podrá salir Rob? Esperemos que sí. Venga, hoy sí, Rob, hoy sí. Y hoy no. Y hoy no. Se ha quedado más de uno. Además, alguno ha tenido problemas ahí. Vamos a hacer el reset de rigor. Vamos a hacer el reset de rigor. Si es que no podía ir todo tan bien. Buenas noches, Medusa, animando a José Maya Maverick. Ay, Lorena, hoy es el directo, pero no lo ves. Ay, no me des ideas, no me des ideas. Si andas con la cena, no serán cachopos. En fin, dime que no. Vamos a esperar a que entren. Vamos a buscar las posiciones en las que han llegado. Estableceremos la parrilla manual. Segundito, que acabo de preparar esto. Vale, ya tenemos esto aquí. Vamos a cambiar los ajustes. Parrilla establecida por el anfitrión. Y vamos a ir colocándolos. Primero Antoine, por cierto, que le ha conseguido levantar la clasificación, sí, la posición a Burn. Segundo Burn. Epa, segundito. Tercero es Didi. Cuarto Tou. Detrás de Tou Fusti. Detrás de el Rob. Rob que no está. A ver si ha entrado ya. Está a punto. Seguimos por detrás. Guti. Perdón, Guti estaba 15avo. Delante de Guti, goma quemada. Delante Slow, que no está. Qué manía con editar ajustes del evento. Rob iba sexto, séptimo iba Josema, detrás de Josema iba Adrián. Detrás de Adrián Javi. Detrás de Javi out.
detrás Maverick, detrás Longphone, y nos falta Slow, y nos falta Rob. Rob está. Que su posición es quinto. Sexto, perdón. Y a ver si entran Longphone, que ha abandonado, y Slow, que son los que nos faltan. Ahí está Longphone, que no se me haya cambiado su posición. Va doceavo. Cuanto coja coche lo compruebo. Venga, que van 12 minutos de retraso ya. Ahí está Longphone, que debe ir en la posición 12. Ahí lo tenemos, y nos falta Slow. Que lo tenemos en la posición 13. En cuanto entre, lo colocamos. Saludamos también a Rubén, que viene a animar a Choni. Ahí a los cocineros un poquito de consideración, con los que no hemos cenado, por favor, os lo pido, Pues Slow estará reiniciándolo todo. Buenas, Jesús, que también anima a Choni. Están viniendo hoy los supporters. Le llevo llamando a Adrián y veo que sus amigos le llaman Choni, pues le llamaremos Choni. Ahí tenemos a Slow. Los Choni supporters que vienen hoy. Choni Livers. Pues en cuanto entre Slow, posición 13, lo colocamos y damos la salida, que ya será la buena. Los que vengan detrás de los que se han quedado clavados, que tengan mucho ojo en la salida, porque ya no hay más resets. 13 minutos de retraso en pista, unos cuantos más de retraso en cabina, en cabeza del que está dentro de la cabina. Que no, ¿qué cabina? Si estoy en mi casa, pero mira. Puestos a simular. Vale. Y Slow, que lo teníamos, 13avo. Dejarme 2 segundos que me asegure de que esto lo he hecho bien. Antoine, Bord, Didi, Tou, Fusti, Rob, Josema, Choni, Javi, Out, Maverick, Longphone, Slow, Goma Quemada y Guti. Pues vamos para allá. Vamos para allá, esta sí que sí. Les avisamos que tengan cuidado los que van detrás. Mucha suerte. Y vamos allá. Nos vamos a colocar ahora atrás de la parrilla. Ganan. Ya guárdate los chistes malos, tío. No los gastes ahora. No los gastes ahora. Como dices tú. Toma segunda y acción. Alguno se quedará, que no, Vitros, que no, que ahora salimos todos. A ver, por aquí los pillamos. No pillamos a... No pillamos a Rob. Rob clavado, como no, lo consigue evitar ahí Choni. Rob y Slow clavados, como siempre, por desgracia. Antoine se ha ido. Qué lástima, Antoine ha salido. No sé qué es lo que ha pasado. Rob y Slow se han quedado clavados como siempre. Intentando los dos ahí
dar gas a ver si el coche sale. Lo siento, compañeros, lo siento en el alma, qué lástima, qué lástima. Pero bueno, nos tendremos que centrar en los pilotos que nos quedan. Una lástima de verdad. Lo que nos pasa siempre. 13 pilotos de 15. 13 de 15. Es que ha abandonado a quien más. Vale, abandonados. Mira, hoy ha abandonado Rob y Slow no sale. Pues nos quedamos sin 3 pilotos. Nos quedamos sin Rob, nos quedamos sin Slow y nos quedamos sin Antoine. Una verdadera lástima, pero vamos a ver qué es lo que hacen los demás. Es que no nos queda otra. No nos queda otra. Todos rodando ahora mismo en trenecito, algunos apartándose de la aspiración del de delante para no cometer errores, evitar toques. Vamos a ver quién aprovecha para los rebufos para ahorrar. Vamos a ver quién aprovecha los rebufos para adelantar. Se abre un pequeño hueco entre los dos primeros y el grupo perseguidor. Didi que no deja escaparse a Brum Brum. Touk intenta engancharse a ese grupito. Los de detrás pidiéndole a Touk que tire. Fustiño, Josema, Choni, a Iván, Maverick, un pelín detrás. Longfong, goma quemada enganchado. Choni que le mete el coche por el exterior a Josema. Vamos a ver cómo llegan ahí. Josema que ha hecho y que aborta la maniobra. Le vuelve a enseñar el coche por dentro, pero le está intentando poner nervioso a Josema. Josema que viene de ganar la carrera de la anterior carrera. Maverick intenta engancharse a ellos dos. Es un buen rebufo, Maverick, si consigues pillar el rebufo de Adrián. Vitros, no rompas el disco, no rompas el disco. La última vez te arrepentiste. Vemos ahí cómo no se abre demasiado la parrilla todavía. Sigue el trenecito más o menos compacto. 5 segundos los 9 primeros. Hay un par de huecos por en medio, pero son salvables. El que se ha visto perjudicado por alguna acción que no he conseguido ver y ya llegaré tarde es Javi. Aquí ya tiene la diferencia perdida. Sin embargo, no tiene daños. No sé si ha sido algo en la salida. Así que a coger ritmo, a coger confianza, a buscar su tiempo. Y vamos para allá, nos vamos a cabeza de carrera. Tenemos ahí a Didi que no le deja respirar a Burn. Está enganchadísimo detrás. Han abierto un hueco de segundo y medio, un poco más de segundo y medio, con Tow y el grupo de perseguidores. Didi ha decidido engancharse al rebufo de Burn y no soltarlo. Ahí le lleven los demonios y es una gran estrategia. Si encima consigue tener ritmo suficiente como para ahorrar neumático y combustible, puede intentar pegar el hachazo en box. Burn que tiene ahora mismo dos opciones. Una es intentar despegarse por ritmo de Didi. La otra es, si cree que Didi está ahorrando, intentar ahorrar él también. De momento, viendo cómo van las distancias con el tercero, del tercero para atrás, que van aumentando, no parece que estén guardándose nada, por lo menos Burn. Excursioncita de Josema fuera de pista. Sigue en su sexta plaza. Le ha adelantado Adrián, perdón, Choni. No se me enfaden los Choni Livers. Le ha adelantado Choni, ganando una posición. Ahora mismo Choni lo tenemos a menos de un segundo de Fustiño, abriendo un hueco suficiente de espacio de rebufo con Josema. Están en inmejorable posición los 5 primeros. El grupo de Josema, Longfong, goma quemada, va a intentar engancharse todo lo que pueda. Longfong y goma quemada hacen bien si pueden aguantar el rebufo de Josema, que vemos como poco a poco se va alejando de Choni. Fustiño que está enganchadísimo a Tow. Vemos ahí ese grupo de tres, esa lucha que llevan. Fustiño va a intentar meterle el coche en cuanto pueda a Tow. Vamos a ver si en la chicane, demasiado arriesgado quizá. Aquí va a optar por no hacerlo, por mantenerse detrás, intentar pegarle la chaza al final de la recta principal.
Tou que tiene. ¡Oh, madre mía, cómo van de cerca! Fijaros ahí. Vamos a ver quién sale más rápido de la primera curva. De la última curva, perdón. Se despega un poquito Choni, pero es que el ritmo que está marcando Fustiño y Tou es increíble. Ahí tenemos a Fustiño. Nos vamos a subir a su coche. Vemos cómo le mete el interior. Y la posición es de Fustiño claramente. Pedazo de adelantamiento del de Project One. Tou que va a intentar ahora engancharse. El de Hertan Engine va a intentar engancharse al rebufo. Perfecto el rebufo de Fustiño. Tou y Adrián enganchados al rebufo de Fustiño. A ver si tira él y recorta la distancia de 2,2 con los dos primeros. Burke ha perdido. No vamos a llegar ahí a ese adelantamiento. Ya lo había adelantado, lástima, supongo que en el mismo sitio, porque venían muy enganchados. Vamos a ver si ahora Burr puede engancharse y no despegarse del rebufo de Didi. Vamos a ver si tenemos esa pelea por la primera y segunda posición. La aguantamos hasta el final. Parece que Didi está tirando sobremanera. Sobremanera, vaya expresión. Millennial donde las haya. ¿Qué dirían los millennials? Se está enganchando de la hostia. ¿Cómo iría esto? Bueno, seguimos al lío. Seguimos al lío. Parece que Didi definitivamente tiene más ritmo que Burn. Vamos a ver luego. Vamos a comparar los desgastes. Están exactamente igual de gasolina. Y Burn tiene ligero. Bueno, están exactamente igual de desgastes. Oh, latigazo que le pega al coche. Qué traicionero es el Honda. Latigazo que le pega al coche a Didi. Aún así lo controla perfectamente. Vuelven a pasar por la chicane. Está en distancia de rebufo Burn. Vamos a ver si puede salir rápido de la última curva para intentar devolver el adelantamiento al final de la recta. Está pegadísimo, madre mía. Fijaros ahí. Burn que le va a intentar meter el hachazo. Le va a intentar meter el hachazo. De momento se mantiene detrás. Se recortan las distancias con el grupo de atrás, que han recuperado medio segundo. Burn que se lo mete al final de la recta. Le enseña el coche. Aborta, aborta. Bien hecho, bien hecho. No lo he visto claro. Y esto lo aprovecha el grupo de Fustiño, Tou y Adrián. Ojo que Guti acaba de adelantar. Lástima porque se ha ido largo, pero ha conseguido ganar. Fijo, ostras, fijaros ahí, qué grupo. Fijaros ahí, madre mía, qué está pasando aquí. Intenta Guti cambiar la trazada para intentar aprovecharse. Se mete por el interior del todo, pero demasiado pasado. Le ha dado un toque ahí a Longfon. Daños traseros en Guti. Veremos si Longfon tiene ahí, es que manejarse en ese grupo. Veremos a ver si Longfon, posición 9, tiene daños delanteros, efectivamente. Lástima y ese toque, pero bueno, un poco arriesgado ahí lo que quería hacer Guti. Si le llega a salir bien, le tenemos unos highlights para poner ahí. Y de lujo. Vemos ahí, si nos colocamos en la cámara de Adrián, fijaros, están a 2,7 segundos, 2,9 ahora. A Adrián que le pega pequeño latigazo el coche, persiguiendo a Tou, que a su vez persigue a Fustiño. Pedazo de batalla que tienen ahí, llegan a la chicane. Burr sigue pegadísimo a Didi. Vamos a ver el final de recta de los dos grupitos. Esos derrapes no le van nada bien al coche Burn. Vemos cómo llegan, cómo trazan todos estos pilotos. Es alucinante cómo trazan. Burn que ahora no va a poder, no está en distancia. Nos colocamos en la cámara de Choni. Aquí no le va a meter nadie el coche a nadie. Y nos esperamos para la próxima, para la frenada de la caja o para cuando nos venga bien. Choni está ya, yo creo, a punto de meterle el coche a Tou. Y Tou, lógicamente, no se va a dejar. Ahí, uff, madre mía, esa frenada. Le enseña el coche, le mete el interior. Buenísimo el paralelo. Vamos a ver quién será el vencedor ahí. Madre mía, qué pelea. Vemos ese pedazo de lucha. Ahora le toca, no vas a poder, Choni, lástima. ¿Cómo está aguantándole Tou? El ataque de Choni era demoledor, pero ¿cómo se lo ha aguantado Tou? Javi ha abandonado. Javi ha abandonado, no sabemos qué le ha podido pasar. Nos vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ver. Guti que sigue ahí, SRT, el solitario Gutiérrez, intentando recuperar. Sigue a 24 segundos de Maverick.
que está intentando coger distancia de rebufo con Lonfon. Recordamos que Lonfon tiene daño delantero. Con el daño delantero se puede circular bastante bien. Los problemas los va a tener, ahora os diré quién, que era el que iba con daño trasero. Guti, era Guti el que iba con daños traseros. De momento, mitad de carrera y aquí no para nadie. No sé yo si una parada para cambiar neumáticos no le vendría bien a más de uno, ¿eh? Aunque veáis poco desgaste, se nota muchísimo. En octava posición tenemos a Out intentando engancharse al rebufo de Josema, que viene en un grupo ahí con goma quemada. Vuelta rápida personal para Out, aprovechándose ahí de ese rebufo. La vuelta rápida la tiene Fustiño en 1.47.7. Fijaros ahí ese grupo. Qué bonita imagen de las primeras curvas de Montmeló. Porque esas curvas están en Montmeló. Luego llegaremos a la parte de Granollers. Fijaros ahí, Josema que le mete el coche. Adrián que ha perdido posiciones. No sé en qué momento. Adrián ha perdido. Choni, es que me sale Adrián. Fijaros la rueda trasera izquierda de Choni. Que le recupera el coche. Que le recupera la posición. Le recupera la posición a Josema, que a su vez pierde la posición con Out, pero le consigue ganar el interior y la recupera. Toquecito y toque, hace que Out se vaya fuera. Pero recupera el coche perfectamente. La batalla que tenemos ahora entre Choni, Josema y Out también es de traca, que decimos aquí, de la hostia que dirían los millennials. Madre mía, cómo viene esto, cómo viene esto. Hay batallas por todos lados. ¡Oh, Josema! Trompazo del trompazo. Trompazo no, perdón. Trompo de Josema, a ver si lo engancho. Y vemos qué le ha pasado ahí. La trasera del Honda. Ahí no la ha podido recuperar. Fijaros la rueda trasera izquierda. Fijaros ese desgaste. Le ha hecho un extraño el coche. Y segundo extraño. Aceleramos un poquito fuera de pista. Y a tomar por saco el coche. Bienvenido al mundo del NSX. Bienvenido al mundo del NSX. Ahora vienen irse a boxes, cambiar los neumáticos, reparar esa aerodinámica. Porque es lo que pasa, que te vuelves a ir. Es lo que pasa con este coche. Vemos como Lonfon ha conseguido ahorrar muchísimo respecto a la gasolina que le queda, goma quemada. Eso puede ser clave. Josema sufriendo y a mí pitándome los oídos por ese Honda. A todo esto, los primeros siguen sin entrar. Burr dice que si Didi no entra, él tampoco. Lo mismo están pensando tanto Fustiño como Tou. Llevamos más de la mitad de la carrera. Se están guardando todo para el final. Están controlando muy bien los coches con los desgastes traseros. Burr, que desde que va detrás ha conseguido mantener mucho mejor los neumáticos que Didi, que va tirando a más no poder y no consigue separarse del todo. Dicen en el chat que a Josema le van a calentar las orejas los DR70. Que me echen la culpa a mí, porque el coche se las trae. El coche se las trae. Si de normal se va de atrás, con las ruedas gastadas se va más todavía. Y si las llevas sucias, entonces ya es lo que tiene. Vemos Didi y Burn. Vemos como el grupo de Fustiño y Tou. A todo esto, Choni se ha quedado ligeramente, bueno, ligeramente 10 segundos atrás. Ha perdido la estela de Tou y de Fustiño. Pero el grupo de la pareja de Fustiño y Tou están a punto de llegar a Burn y a Didi. El que más haya conseguido ahorrar combustible, vamos a ver cómo van los cuatro. Fijaros que Tou tiene un poquito menos de un cuarto. Fustiño tiene un poco menos todavía que Tou. Se ha metido a boxes ahí Fustiño. Tou estaba mejor. Y el que más gasolina tiene es Burn. Fustiño le intenta hacer el undercut. Burn no sé si... Bueno, es que claro, con la constancia que está teniendo, yo también aguantaba el coche en pista, ¿eh? Una vuelta más, para que no le salga bien el undercut. Pero esperemos que no lo pague. Esperemos que no lo pague. Vamos a ver cómo llegan a... Cómo sale Fustiño respecto a Burr, que tiene más gasolina. Tiene más gasolina y tiene un ritmo alucinante. Fijaros, Tou ha decidido hacer como Burr, no parar. Fijaros también el ritmazo constante de Tou, que se hizo un carrero la semana pasada. El de esta no se queda atrás.
aunque tampoco ha parado, está aguantando el tanque de gasolina a tope, esperemos que no le pase factura los desgastes. Chon intentando recuperar los 10 segundos perdidos. Fustiño, que ha salido ya de box con todo nuevo y ha llenado el tanque. No sé yo si le hacía falta. Bueno, seguro que no le hacía falta. Yo creo que ha puesto más gasolina de la cuenta. Didi también. No sé si estoy calculando mal yo o han calculado mal ellos. Lo veremos al final. Lo extraño es que Didi haya llenado el tanque. TNTFS, me quedo sin gasolina cada 2x3. Didi hoy ha llenado el tanque. Goma quemada, que fijaros, ha puesto poco más de 3/4 de combustible. Yo creo que ese cálculo es más certero. En una muy meritoria séptima plaza. Gran carrera para él. Recordemos que él es reserva. Perdón. Corre hoy por la baja de Verse. Ha tenido problemas técnicos con la Play. Maverick por la misma opción que veíamos de goma quemada, de poner un poco más de 3/4 de combustible. Longford lo mismo. Guti, que ha tenido que parar antes para reparar, va a tener que hacer. Tenemos ahí pelea entre Longford y Guti. Ojito, Longford le gana la partida a Guti. El Longford viene con gomas nuevas. Guti viene con muy poca carga de combustible. Así que esta pelea se puede mantener ahí. Y podemos ver que según quién salga mejor de la primera, de la última curva, situada en Granollers, recordemos. A ver, le dará tiempo, está 7 décimas. No sé si le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo de meter el coche al final de recta. No le va a dar tiempo. Choni, que se va a box. Veremos con cuánta gasolina sale. Y enseguida damos paso a las posiciones delanteras, a ver cómo quedan los dos primeros. Recordemos que estaban muy pegados cuando Fustiño se ha metido a box. Yo creo que vamos a ver cómo Burr le ha sacado un poco de hueco. Burr, que todavía no ha entrado, si no se me ha escapado la entrada. Sí, sí que ha entrado, ha puesto 3/4 de combustible y le saca 3 segundos, efectivamente. El ahorro de combustible que ha hecho, y de neumático, que ha hecho Burr yendo detrás de Fustiño, le ha permitido hacer una vuelta más a tope. Y esa vuelta más le ha permitido escaparse. Aparte, el combustible que ha echado, ojo, ojo aquí, porque Fusti ha echado más que Burr. Veremos a ver si Burr no se ve obligado a ahorrar. Veremos a ver si Burr no se va obligado a ahorrar. Y han abierto también un poco más de hueco con Tow y Didi. Que Tow y Didi es que han llenado el tanque. Tanto el uno como el otro. Ojo, Didi ahí, se hace una excursioncita por fuera. Se hace una excursioncita por fuera. Esto ahora que tiene mucha más gasolina que Didi. No sé si antes me ha engañado el Gran Turismo. Didi con penalización. Se la debe de quitar antes de cruzar la línea de box. De box, sí. La línea de meta, perdón. Vaya final que nos espera, últimos 12 minutos de carrera. Didi, que tiene 3 décimas, harías bien de quitártelas en la chicane, compañero. Ahí estamos, limpísimo, perfecto, ahí está, muy bien. Venga, dale gas ahí en toda la recta, apurando el piano, sí señor, como hay que hacer. 6 segundos le separan ya de Tow. Goma quemada en quinta posición, carrerón el de Alejandro hoy. También el de Longford detrás. Han conseguido arrebatarle, bueno, arrebatarle, han conseguido aprovecharse del tiempo perdido de Choni. Maverick muy regular, como siempre. Lo tenemos ahí cómodamente en la octava plaza. 48-3 su vuelta rápida, menos de un segundo que la vuelta rápida de carrera, que se la ha marcado Guti, ¿eh? Le veíamos rodar con muy poca gasolina y con las ruedas bastante bien. Ahora entra box precisamente a llenar tanque, porque si no, no le llegaba. Pero ha conseguido marcarse la vuelta rápida. Si no recuerdo mal, Guti ya se marcó la vuelta rápida. No, la semana pasada no, porque no hubo carrera. La anterior tampoco, porque sí hubo carrera, pero Guti tuvo problemas de conexión. Si nos vamos más atrás, Josema, que está pagando ahora. Fijaos cómo lleva el coche. El que no estará contento es el señor Honda, de ver ese precioso diseño y ese coche que tan bien estaba llevando Josema. Pal desguace. Ahí le tenemos recuperando tiempo, marcándose un 47-6 en la vuelta anterior, ¿eh? 47-6, con más de medio tanque de combustible, a 2 décimas de la vuelta rápida, ¿eh? Parece que ha recuperado, al cambiar las gomas, ha recuperado el tacto y está ahí a la caza de Guti, ¿eh? Que tiene bastante lejos a Out, pero todavía pueden pasar muchas cosas.
Out el solitario 20, que le pega latigazos el coche, rodando cómodamente a 8 segundos de Maverick, con 7,5 de ventaja sobre Guti. Maverick intentando dar la caza a la caza de Choni. Choni que ha empezado muy bien la carrera, pero se ha visto relegado por algún incidente que no he alcanzado a ver, pero que tiene ahí a 0,4 segundos a Lonfon. En esta no le va a dar tiempo. Lonfon, que se medio protege, ve que no es suficiente la distancia, retoma su trazada y vamos a ver esta persecución. Intenta coger el exterior, tiene ahí el exterior, pero tiene la parte buena Lonfon, pero aún así vaya pasada por el exterior, no le va a dar, es muy difícil, esa curva es muy abierta, pero en la siguiente le toma la posición buena y ahora sí posición ganada por Adrián. Sí señor, qué adelantamiento, madre mía, qué adelantamiento. Veámoslo otra vez, veamos cómo le coge el exterior, la parte mala de la curva. Lonfon traza perfectamente por el interior, pero consigue mantener el paralelo Adrián y en la siguiente llega con la parte buena y le gana la posición. Lonfon intenta hacer la contratrazada, pero es muy difícil, tal y como había salido Adrián de Choni de la curva anterior. Fijaros que le ha abierto ya 1,2 segundos de hueco, tiene claramente más ritmo. Lonfon, no te vayas, que estabas haciendo. Es lo que pasa cuando tienes una pelea con un piloto tan rápido. Tú lo has hecho bien, porque lo ha hecho bien Lonfon. No se le puede... ¡Ojo! ¡Latigazo! ¡Y se lleva Maverick! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima el latigazo que le ha pegado a Lonfon! Le cede la posición a Maverick limpiamente. La lástima es que Lonfon tiene daño delantero. Y bueno, Maverick ha salido bien parado. Ha salido bien parado del toque, aparte del tiempo que ha perdido. Pero en cuanto a daños, ha salido bien parado. Decíamos que en la maniobra de adelantamiento de Choni a Lonfon no se le puede reprochar nada a Lonfon. Ha cogido la curva por la trazada óptima, ha mantenido el paralelo, pero simplemente Adrián, o Choni, perdón, tenía más ritmo y ha hecho mejor la curva. Pero cuando ves que tú lo haces todo y aún así te pasan, intenta recuperar la posición rápido, y cuando intenta recuperar la posición rápido tiendes a sobreconducir. Y te pasa lo que te pasa, pero Lonfon, socio, es que lo has hecho muy bien, lo has hecho súper bien. Sigue trazando igual, ahora con mucho más cuidado por esos daños delanteros. Vemos a Maverick, que como decíamos, había salido bien parado del toque fortuito, porque tenía coche descontrolado Lonfon. Choni, que está sexto, a 3,5 segundos de goma quemada de Alejandro, que se los va a intentar recortar. Todavía tiene tiempo, le quedan 6 minutos. Esto van a ser la que estamos y 3 vueltas más por lo menos. Goma quemada, que su pelea va a ser por mantener esa quinta plaza, defendiéndose de Choni si es que es capaz de llegarle. Y por delante hemos visto que... Perdón. Por delante vemos a Didi a 3,5 segundos de Tou. Vemos a Tou con más combustible, pero con mejores neumáticos que Didi, a 5 segundos, bastante lejos de Fustiño. Y Fustiño, como poco a poco le va recortando a Burr, le tenía a 3 segundos casi medio la última vez que pasamos por su plaza, ahora le tiene a poco más de 2. Me sigue dando miedo la gasolina de Burr, que está poco a poco equiparándola. Fusti está tirando a todo lo que puede, a todo lo que le da el coche. Y aún así tiene tiempo. Fijaros que está moviéndose en 47. Choni estaba diciendo que era casi tiempo de vuelta rápida. Choni le ha superado la vuelta rápida a Guti en más de una décima. Fustiño llevando el coche al límite. Fijaros los latigazos que le está pegando en las salidas de las curvas. Y Burr, si mantiene su ritmo, fijaros, 47,9 su vuelta rápida, 48,2, 48,0. Mientras no le alcance al rebufo, y le quedan 3 vueltas todavía de defenderlo, mientras no alcanza el rebufo, vemos ahí pasando la curva de la caixa.
le va ampliando un poco, incluso quizá la ventaja. Buenas noches, Marco Larguito, socio. Ya te echaba yo de menos, ¿eh? Ya te echaba yo de menos. Digo, mi amigo Larguito no se va a pasar por hoy por aquí a saludar. Pero Marco no falló nunca, Pérez. Fiel a su cita con el Gran Turismo, fiel a su cita con el Sim Racing. Tou sigue manteniendo las distancias tanto por adelante como por atrás. Creo que va a ser, si todo sigue así, la primera vez que Tou se sube al podio en el campeonato, y está yendo de menos a más. Es un podio muy merecido. De hecho, cualquiera que haga podio es muy merecido. Vemos a Out, que ha tenido que entrar en box. No sabemos si ahí tenemos peleando con Longphone. No, es goma quemada el que ha entrado en box, perdón. Out, que le mete el coche a Longphone. Ojo con el que sale de box. Perfectamente. A ver, Ale, cuidado ahí con Longphone. Ojo al paralelo que tienen ahí. Goma quemada y Longphone. Goma quemada que le consigue adelantar la posición a Longphone, que sigue con los daños delanteros, que es bastante más difícil de controlar el coche así. Y goma quemada venía con neumáticos nuevos. Longphone está teniendo mala suerte con las peleas, por la situación en la que se encuentran los pilotos con los que pelean. Pero aún así, está haciendo el de World Community Drivers un carrerón, ¿eh? Un carrerón. Nos volvemos a la parte delantera, donde Burr consigue mantener la distancia a Fusti. Como no sea por combustible, y ahora sí que han igualado el desgaste de combustible, Fusti ha puesto más combustible porque debía estar ahorrando antes y ahora está tirando a todo lo que puede, pero aún así. Me sale un. Y Josema, buena pregunta, Josema. Josema no está. Josema no está, le hemos visto ahí tener problemas y salirse, golpearse dos veces contra el muro. Debe haber tenido cualquier otro incidente, o se le ha colgado la play, o vete tú a saber. Pero Josema no está. Una lástima, porque los puntos que podía haber ganado, aunque no fueran pues los 25 que ganó la semana pasada, le podrían venir muy bien para el final, para la clasificación general del campeonato. Nos dice Vitros que falta de feeling con el coche. Es que es lo que os decía antes, el coche se va mucho de atrás, y a la que desgastas un poco las ruedas de atrás, eso le da más mérito todavía a lo que estamos viendo en pista, a los tiempos que estamos viendo en pista, a las constancias que estamos viendo en pista de los pilotos que están compitiendo, a todos, del primero al último. Parece claro que cuando nos queda minuto y medio, la vuelta en la que estamos, y una más, que si no comete ningún fallo esta carrera es de Burn. Fustiño, que ha venido, lo ha dado todo, Fusti hoy, lo ha dado todo, ha exprimido el coche al límite, pero no ha sido suficiente para seguir el ritmo de Burn, que también ha ido de menos a más en la carrera, porque la primera parte de la carrera era exactamente al revés. Fijaros si ha tirado Fustiño, que está con un ritmo y con una constancia envidiable Tou, y aún así Fusti consigue aumentar las diferencias. Tou, que le aguanta las diferencias a Didi. A Adrián, que consiguió, por la distancia, creo que le pasó algo a Maverick, y Adrián consiguió recuperar la quinta plaza. Vemos cómo le patina el coche esa rueda. Fijaros, Choni ha conseguido equilibrar bien el coche, porque los desgastes delanteros y traseros los tiene bastante iguales. Es una de las claves de este coche, hacer que no se desgaste más las ruedas de atrás que las de delante, porque a más diferencia entre las de atrás y las de delante, y a más desgaste atrás, pasa lo que hemos visto que antes, que pasaba con Josema, que pasaba con Longphone. El coche se va, te pega un latigazo de atrás y a tomar por saco. Me están pitando los oídos, amigos y amigas del chat, entre comillas lo de amigos, entre comillas lo de amigas. Última vuelta,
le ha recortado ligeramente. Burne está claramente asegurando, la ha recortado, asegurando o ahorrando, ¿eh? Asegurando o ahorrando, pero tiene más, tiene un pelín más de gasolina. Si no llega a Burne, no llega a Fustiño. Cuatro décimas le ha recortado ahí, pero no va a ser suficiente. Últimas curvas, encarando ya el que, si no pasa nada, será primer clasificado de la jornada de hoy y segundo clasificado de la jornada de hoy. Ahí lo tenemos encarando la última chicane y llegando, encarando la última curva para llegar a la línea de meta, ver la bandera cuadros y comprobar de que es el campeón. Enhorabuena, Bour, carrerón. Ahí lo tenemos, enhorabuena, Fustiño, carrerón, sí señor. Vemos a Tou, tercera plaza del podio para el de Hertan Engine, carrerón. Didi, que va a llegar con gasolina, no me lo puedo creer, que ven mis ojos. Didi, que llega con gasolina, sí señor. Y ahí está Choni con penalización. Quítatela, Choni. Ahí los Choni Libres, decirle que se quite la penalización, por Dios. Ahí tenemos a Alejandro, carrerón de Alejandro, merecidísima sexta plaza, enhorabuena, crack. Maverick, regular como siempre, Out, que no lo ha conseguido pillar, enhorabuena Maverick, enhorabuena Out. Y Longfon, que ha dado una vuelta menos, y ahí tenemos la parrilla. Ahora haremos un ligero repaso. Qué carrerón hemos visto hoy, que el circuito era de sobra conocido por todos. El coche era muy traicionero, lo hemos podido comprobar, pero aún así era muy rápido, también lo hemos comprobado. Vemos ahí los resultados. Primera posición para Brum Brum, Fustiño segundo, Tou tercero, y fuera de podio tenemos a Didi, Choni, Goma Quemada, Maverick, Out, Longfon y Guti. No han terminado la carrera por diferentes motivos. Antoine, Javi, Rob, Josema y alguien que no me viene a la cabeza y que me perdone. Y Slow tampoco ha terminado. Venga, unas disculpas que me ahorro. Pues enhorabuena al podio, enhorabuena a todos los pilotos, carrerón de todos. Muchas gracias a los que habéis visto la carrera, muchas gracias a los que me troleáis en el chat. Un saludo y nos vemos de aquí 3 semanas con la jornada 5 de la AutoGP temporada 9. Buenas noches, chao.